El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuentes. Los saludo hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho más gusto que ustedes hayan decidido que su compañía durante los siguientes minutos sea un programa dedicado a hablar de las primeras 9 temporadas de Los Simpsons. En esta ocasión, remarcando esa regla, pues ha elegido nuestro invitado del día de hoy un episodio que está cerquita del límite de las 9 temporadas, a un par de episodios de que se rompa esa brecha generacional. Ya lo definimos aquí y en 90 y tantos episodios más del Chiste del Sofá. Es una cosa generacional. Unos podrán decir que los guionistas bajaron su nivel, otros que a nosotros se nos quitaron las risas, otros más que tuvimos que trabajar, nos gustaron las niñas, salimos a fiestas, tuvimos que pagar gasolina y un largo etcétera que nos, pues ya no nos dejó estar a las 8 de la noche comiendo cereal, tomando café con leche, pan dulce, o alguien apresurándonos para que acabáramos la tarea. Cambió esa época. Vamos a hablar del episodio Basura de Titanes de 1998, justo antes de que acabara esa mítica novena temporada para los del Chiste del Sofá. Y al igual que en el episodio, tenemos a un bono de invitado. En este caso, nos toca Bono Reyes. Bienvenido. Muchas gracias, Ruso. Es un placer estar aquí y para hablar de Los Simpson, que es lo que más nos agrada. Estábamos arrancando la plática con, pues, yo te puedo decir Bono porque a mí todos me dicen Ruso. Exacto. Y es válido. ¿Te preguntan muy seguido por qué te dicen Bono o es evidente como te gusta mucho YouTube? No, es la pregunta de siempre, Bono y Bono porque ya después, obviamente por YouTube, pero surgió como forma como de bullying en la secundaria, así de, es que le gusta mucho YouTube, así de, el Bono, y ya de ahí surgió vilmente, o sea, ya ni siquiera, en mi casa ya no me conocen por mi nombre, o sea, es Bono. Si elegiste un episodio del 98... Eres muy fan de YouTube, solo me queda una pregunta más que hacer para calcular tu edad. Y fíjate, si eres tan fan de YouTube y de Bono, nos encontraremos ahí porque yo también lo soy. Bueno, probablemente tú eres más fan. ¿Por qué disco te dicen Bono? O sea, ¿con qué disco estabas obsesionado? ¿En la secundaria? Sí, en la secundaria. ¿Fue el All That You Can Leave Behind? ¿El blanco? ¿Cuál fue? Fue en pop. ¿El pop? Pop. Ah, entonces eres más grande. Sí, más grande, un poquito más grande. Te ves... Es que en los 30 es bien difícil decir si alguien es más grande o más joven, porque sí, todo es la actitud. Exactamente, y aparte sí es como muy incómodo estar como en esa edad de llegar exactamente a los 30 y no saber... Bueno, la gente te sigue diciendo joven y los niños son los que vilmente te dicen señor. Sí. Si llegas a la etapa para donde dicen, hola señor, o yo tengo un negocio, entonces ahí tengo que atender a muchos menores de edad. Entonces, para ellos soy señor. O sea, aunque su papá sea de mi edad o no sé, aún así soy señor para él. Y en lo más profundo de tu ser se escucha un yo iba a rockear forever. Sí, forever. No, bueno, comparado con mucha gente de mi edad, sí, sí me veo más joven. Sí. Sí, qué bueno. ¿Tienes entonces 30? 30, exactamente. Y te tocó en el pop un bullying que además... Pues no había por qué hacer bullying más que tu fanatismo fuera eso, ¿no? Como un entusiasmo desmedido, porque ahí YouTube todavía era defendible. No, no sé cómo estén tus sentimientos en este momento por YouTube. Vamos a hablar de eso también. La razón por la que entramos hacia El Chiste del Sofá es porque es de las pocas bandas que pidieron estar en Los Simpson, no que fue una invitación de la caricatura. Y aunque no es un episodio memorable por la banda, es memorable por muchas cosas, entre ellas que YouTube participa. Pues es el detalle, por lo menos en el apodo y en la plática de arranque de este Chiste del Sofá, que nos entusiasma. Ahora sí, ¿por qué te molestaban? ¿Si eras muy fan así de playeras, discos, todo el día estarlo cantando? No, no tanto, pero sí era muy fan de traer la playera. ¿Del pop? Sí, de pop, de Joshua Tree y demás. Action Baby también. Es que qué discazos. ¿Disco favorito de YouTube? All That You Can Leave Behind. Es que sí, sí. Es que sí. Pero ahí sí estamos en generación, digo, me llevas un año, pero sí estamos como en ese rincón. Yo el pop era más como de mis primos los grandes. ¿Tú tienes hermanos o primos mayores? Tengo dos hermanas mayores. ¿Y ellos te pasaban YouTube? No, yo descubrí YouTube. Bien. O sea, fuiste el colonizador de tus hermanos. Sí, porque tengo un hermano menor que también
Gusta poco YouTube, pero le gusta. O sea, no es una banda que diga, no, esa banda no me llama la atención. ¿Tus ¿Quién? Hermanos en dónde estaban? O sea, ¿qué música les...? ¿Qué música? Son dos mujeres mayores que yo. Entonces, ellas estaban en Hombres G y una le gusta muchísimo Pedro Infante. O sea, imagínate la variedad de música que escuchábamos en casa. Está buena la diversidad. Sí, muy, muy interesante. Y a ver, comparando con Los Simpson, ¿hasta qué disco y hasta qué temporada seguiste defendiendo, gustando, expresando tu cariño por YouTube y por la caricatura? Los Simpson. Empezamos con Los Simpson. Ok. Temporada 10, máximo. Máximo, o sea, sí. 1999. Sí. Lo sigo viendo, pero no aguanto 10 minutos y le cambio. Bueno, capítulos nuevos, obviamente. No, sencillamente no. No es de mi agrado, no me causa gracia. Es como ver a un familiar que le cambió la voz y le salió un tic nervioso, ¿no? Entonces duele verlo porque tú lo conociste sano, joven, bonachón, ¿no? Como estos familiares que en las reuniones siempre llegan a que el espíritu crezca y o hay una guitarra o hay un karaoke. El alma de la fiesta, pero ya en este caso no pasa lo mismo, ya es decadente, es aburrido. Da una sensación... me atrevería a decir como de tripofobia. Si no saben qué es tripofobia, no lo googleen, porque puede que se les desate y es una cosa horrible. Y los que sí, lamento haberles recordado que existe tal cosa. Y en YouTube, ¿cómo te fue? ¿Sigues ahí? Sí, sigo ahí. Estás en un lugar a salvo, en este piso. Yo defendería YouTube hasta el final, pero me cuesta mucho trabajo explicárselo a nuevas generaciones. Por ejemplo, nuestros productores son muy jovencitos, tienen en promedio 24, me parece. María, Mitzi y Aldo, quienes nos apoyan en la grabación y edición de sus programas. Y ellos, el YouTube que conocen es del Vértigo en adelante. Entonces, del Vértigo, pues todavía aprecian la increíble gira con la que regresaron a nuestro país después del pop, que ya platicaremos más adelante algunos detalles de esa gira. Pero justo después de eso viene el No Line on the Horizon y después el Song of Innocence. Y ahí sí ya mis compañeros más jóvenes que yo no llegan. Como que la figura de Bono es un lugar ya tan común para odiar que ya hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que no se dan la oportunidad de escuchar pues la voz, las letras, la increíble música de todo antes. Ajá, bueno, la historia que tiene detrás la banda, ¿no? Sí, ¿no? Y que es súper rica. Es una banda icónica del rock y de la música alternativa popular en el mundo. La cosa es que pues, tienen a un personaje que, insisto, ya es como un meme del odio, ¿no? Eso te iba a decir, se van como por el lugar común. Ajá. Es que es Bono, no, es que es el... hombre que no paga impuestos en Dublín. Cientos de cosas que pueden decir, ¿no? O es como el Maná, pero de Irlanda. Uh-huh. No, en realidad, pues yo creo que deberían darse la oportunidad de conocer a YouTube. Pero es que eso mismo pasa con los fans más grandes de YouTube. Para ellos, YouTube solamente es Joshua Tree y Jackson Baby. Más adelante, para ellos no existe. O sea, siguen esperando que salga un disco igual a eso y pues no. No te puedes cerrar en o encasillar en esperar un tipo de música o un tipo de sonido que no va a volver a darse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la voz cambia constantemente, ¿no? Las experiencias. Bueno, va a ser muy difícil que YouTube vuelva a sacar Boy. Exacto. ¿No? Ya, el conflicto de Irlanda del Norte pues ya les es ajeno y toda la situación social de la isla pues ya no es lo mismo que era hace 30 años. O sea, ya pasó muchísimo, 3 décadas. Pero mira, ahora lo que te refieres, el último disco de YouTube, se refiere mucho a la infancia y a la adolescencia de la banda. Uh-huh. Entonces son letras que nunca habían sacado anteriormente, por ejemplo, la canción dedicada a la madre de Bono. Uh-huh. Son cosas que los fans de YouTube sabíamos muy poco. Entonces ahora nuevamente trata de llevar como la etapa de joven de la banda y mostrarla a los fans. Revalorada desde la edad que tienen ahora los 4 integrantes de YouTube. Sí. Que en el Vértigo viene una canción para su papá, ¿no? Sí. En este disco viene una canción para su mamá. Ajá, que se llama Harris. Y me gusta acompañar a las bandas que me gustan en eso, porque siento que es como parte importante de la evolución humana, y en este caso pues de la banda, la musical, de que no se quedan haciendo las mismas canciones siempre, pues cada quien tiene un viaje distinto. Pero ahora estoy pensando en el fan de Los Simpson que sigue viendo hoy en día la temporada 30, bueno, no sé en cuál va, 26, ¿no? 26, 27.
Se lo desconozco. Y que seguramente está teniendo los mismos argumentos que tú sobre YouTube y que está diciendo, no, pero es que mira, los Simpson han cambiado y tienes que dar la oportunidad. Nosotros decimos hacia atrás, ¿no? Le decimos a María, Milce y Aldo, y a ti, amigo millennial que nos está escuchando, escucha el Rattle and Hum, ¿no? Date esa oportunidad, ve el concierto en vivo, ve de qué tamaño era esta banda o de qué tamaño es y cómo en ese momento lo que significaba. Pero alguien podría decirnos lo mismo de la temporada 14. No, es que mira que los Simpson aquí. ¿Por qué no podemos? ¿Qué es lo que, en el caso de la música YouTube, tú y yo estamos tan empatados de hay que defenderla y mostrarla, pero en los Simpson no nos deja avanzar? Por la dinámica que manejan ya dentro de la temporada los escritores. Bueno, por ejemplo, tú y yo, pues, somos más o menos contemporáneos, entonces sabemos de las mismas tecnologías, de lo que se habla actualmente y demás, y eso es de lo que tratan de meter o empatar en los capítulos de los Simpson actualmente. Pero no hay algo que conecte, tal vez. ¿Qué? Por lo menos en mi caso no hay algo que conecte. O sea, todo habla ya de celular, los más media y demás, pero no logra ser empático hacia mí. Sí, coincido contigo y estoy filosofando mucho en mi cabeza. No esperaba este inicio del chiste del sofá, pero está muy interesante porque estamos comparando dos carreras de las cuales somos muy fans y que en una coincidimos en que pues, pasó una cosa. Lo leí el otro día en Huffington Post, alguien que decía que los Simpsons, su problema fue que eran una sátira y se convirtieron en algo establecido. No eran un grupo de escritores y una familia en caricatura que se burlaban de convencionalismos, pero su popularidad se hizo tan grande que ellos se convirtieron en un convencionalismo y pues desde ahí es difícil burlarse porque estás como en el mismo cuarto. Y con YouTube pues, hay dos cosas malas que le pueden pasar a una banda a lo largo del tiempo. Que sea tan influyente, que existan tantas bandas como ella y de alguna manera roben la atención y pues definitivamente arrebaten la... La carrera de relevos, ¿cómo se llama lo que se van pasando? La estafeta. La estafeta, sin que se la pidan. Yo hoy escucho a Muse, ¿no? Por ejemplo, es el penúltimo disco, me parece. Y escucho mucho al YouTube del Action Baby, ¿no? Y siento que están como en ese momento de su carrera. Y ahora que hago esta comparación con los Simpson, pienso si YouTube no también pasó de ser una banda de rock, de póster, de revista, que te interesaba cuando salía Bono en una portada y querías saber qué opinaba. Y de alguna manera, pues sí te invitaba a hacer conciencia sobre las necesidades en África y todos estos problemas. Pero eso lo terminaron convirtiendo en un, igual que a los Simpson en convencional, pues a Bono también lo pasaron de ser, más de estar del lado de Joe Strummer, de The Clash, y de Elvis, y de Bowie, como esta figura que tenía, pues lo convirtieron en uno de los que se saluda con políticos y con diplomáticos, que es parte de su vida y cada quien es libre de hacer lo que quiera y muy loable si es por más personas. Pero ese cambio pues nos tocó verlo pasar en los 30 años que llevamos en este planeta. Lo bueno es que seguimos siendo fans de las dos cosas y que podemos hablar de ellas. Sí. Porque hay unos que sí renuncian y se vuelve como de exnovias y de no me pongas YouTube. O no, ¿para qué pones los Simpsons si ya cambiaron? Y pues no hay que vivir con tanto odio. Claramente, pues sí. Definitivamente, hay razones extra que sea YouTube el que aparece en este episodio, porque yo tengo otras razones por las que me gusta mucho, pero quisiera saber, dado que tú lo elegiste, si además de que está una de tus bandas o tu banda favorita, ¿no has dicho? Banda favorita. Ese es el elemento principal, que es... Sí, bueno, y aparte porque ya la gran mayoría de episodios realmente buenos ya estaban elegidos. Sí, ¿verdad? Sí. Ya agarraron todos. Pero sí, me dio gusto que escogieras este porque justo la semana pasada grabé el episodio de Blinky, donde sale el pez de los tres ojos. Y yo no sabía que Los Simpson fue la primer caricatura que se ganó un premio del medio ambiente. Es una asociación en Estados Unidos que en el 91 empezó y se dedica a otorgar reconocimientos a películas, episodios de televisión, libros, reportajes que hacen conciencia de la gente, de su público hacia problemas. En el caso del 91 era sobre las plantas nucleares y los desechos tóxicos. Y este episodio se volvió a ganar un premio similar. Este uh-huh. caso fue los Emmys. El Emmy por... Outstanding. Mejor programa de animación en menos de una hora.
Exactamente. Y va de eso, o sea, el premio se lo ganó, bueno, se supone que se lo ganó por el hecho de que hablaba sobre la crítica en el manejo de los residuos y basura. Recuerden ustedes que los Simpson tuvieron esta época de sátira, qué difícil es hablar de los Simpson en tiempo pasado, sobre todo en esos temas, pero pues de eso se está tratando. Y cuando sale este episodio, yo no lo sabía, eso fue directo de Wikipedia. En Canadá estaba ocurriendo una situación similar, una polémica sobre el manejo de residuos, y había una propuesta hacia el Congreso que decía, pues básicamente lo mismo que pasó en el capítulo. Si ustedes no recuerdan el episodio, en breve se trata de Homero tiene molestias porque es un flojo y no quiere sacar la basura a tiempo para que se le vea al camión. Termina teniendo una discusión terrible con ellos, no le dan el servicio y su venganza es él convertirse en el nuevo comisionado, lo cual, como ya recordaron hasta este momento y si no, es evidente, fue un desastre para toda la ciudad. Lo que se propuso en Canadá en el 98-99 fue hacer algo similar, que es, pues ya hay tanta basura, pues vamos a meterla abajo del pueblo, pues ahí no va a pasar nada. Y las personas, pensemos en los que estaban en contra de la propuesta en Canadá, reunieron a todos sus senadores, legisladores, gente de interés, y les pusieron el episodio. O sea, no hubo como un discurso de, miren, los estudios científicos nos dicen que... No, les pusieron un episodio de Los Simpson y lograron convencer a todos de que era una estupidez lo que estaban proponiendo. Pues, ¿cómo vas a poner basura abajo de una ciudad y la vas a empezar a compactar? Exactamente, a presionarla, pues vas a hacer lo que sucede en este episodio. Exactamente, pero no nos vayamos tan lejos. En México seguimos haciendo eso, ¿no? Sí, y sobre todo en la dinámica que tiene Homero con su contrincante, ¿no? Su debate político y sus herramientas nos recuerdan al pan de cada día de nuestros representantes. Uh-huh. Llegaremos ahí, hablaremos de YouTube, hablaremos de la gira del pop increíble. Uno de los aspectos que es difícil explicarle hoy a un niño de 13 años, para el cual Bono representa un señor de gafa oscura muy grande, pero que hace 1996, 20 años, era la cosa más épica, era el equivalente a la pared de Pink Floyd en los finales de los 70, uh-huh. Mediados de los 70, porque el disco salió en 73. Era una cosa épica, ver a U2, hoy en día sigue siendo una experiencia increíble, pero en ese momento tenía un grado más, y además que esté conectado con manejo del medio ambiente o sustentabilidad, pues lo vuelve más gracioso. Vamos a hacer la primera pausa en el chiste del sofá. Estamos platicando de Basura de Titanes, episodio 22 de la temporada número 9, transmitido originalmente el 26 de abril de 1998, y para eso nos acompaña Bono Reyes. Ahí venimos. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla. Terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio. Tiempo. Ni la mente. Tiempo. Ni el cuerpo. Tiempo. Serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo. En su propio formato. En las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas.
Y aquí estamos ahora, después del retiro y de los anuncios y del relanzamiento y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Estamos de regreso en El Chiste del Sofá. Recuerden que todos los episodios están disponibles en puentes.me. Ya vamos más allá de la mitad de las 9 temporadas. Nos quedan más o menos 90 y tantos, porque son como 180 de todas las temporadas. Me pregunto cuándo empezarán a pedir los de la primera y segunda, no porque se estén acabando, sino por gusto. Y si no, lo que he pensado es podemos hacer conglomerados, ¿no? Si no hay muchas personas que quieren hacer el de Bar Reprueba, pues juntamos Bar Reprueba con La Niñera Ladrona, con el especial de Navidad, y hacemos uno para que no se queden fuera y cumplir con el objetivo de este programa, que es repasar en compañía de fans, en compañía de entusiastas y de anécdota personal, lo que ocurrió con una caricatura en México en los 90, una época en la que te dejaban ver Los Simpson. Sí. ¿Alguien en tu familia, escuela, amigos, llegó a hacer alguna advertencia a ti o a tus familiares? No, nadie, era totalmente abierto, toda la familia lo veíamos. ¿Y en serio nunca había ningún problema? ¿Ni grosería? Bueno, es que no había groserías, ya lo aplicamos el otro día. Eran maldiciones. Exactamente, pero no, fíjate que mis padres eran bastante abiertos, entonces nos dejaban ver completamente lo que quisiéramos. ¿Qué más veías en la televisión de los 90? Los Supercampeones. Sí, cómo no. ¿Qué más? Los Thundercats. Nadie había contestado Supercampeones en El Chiste del Sofá, ¿eh? Y es bueno recordarlos. ¿Acabó Supercampeones? ¿La primera? Es que yo de la primera no vi el final porque nunca lo vi consecutivo. Cuando pasaba en Canal 5. Bueno, siempre pasó en Canal 5, pero me refiero a la primera versión donde todavía estaba como más pálido todos los dibujos. Y después hubo otra donde ya el trazo era mucho más definido, donde Oliver va a jugar a Europa y termina en Real Madrid. La animación era en 2D también. Ajá. Pero no, esa no la vi. Y tampoco vi el final de Los Supercampeones de la primera temporada. Bueno, de la primera versión. De la segunda yo sí lo vi. Pues, acaba en una final Japón-Brasil. En España, creo que es el mundial. Y Hyuga y Oliver como que se hacen amigos para siempre. Los Thundercats sí lo veía. Pero a nosotros nos tocó como la tercera repetición de los Thundercats, ¿no? Sí. De los Felinos Galácticos. Y esas han dicho que va a haber una película... Felinos Cósmicos. Felinos Cósmicos. Los Galácticos eran los halcones. Los halcones galácticos. De los Thundercats se supone que iba a haber película desde hace 5 años. ¿Te acuerdas? Que había muchos rumores del elenco y todo. Salió un tráiler en YouTube. Ajá. Que yo me emocioné bastante, pero no, ya después notas que es cortes de distintas películas y demás. Con sobre todo de Troya. De Troya. Porque Aquiles, interpretado por Brad Pitt, sí le queda mucho el... Leonó. Ajá, exacto. ¿Sabías que la voz es Víctor Trujillo? De Leonó. Ajá. Brozo era Leonó. Qué fuerte, ¿no? Yo también cuando me enteré no lo podía creer. No. Ya que haces los cálculos en tu cabeza y a ver, Zully, si es él. Yo tampoco lo podía creer, pero ahí está el dato curioso, cortesía del Chiste del Sofá. Voy a ponerle reproducir al episodio si ustedes lo quieren ver con nosotros. Se están despejando las nubes en este momento y le voy a poner pausa antes de eso, para voltear la pantalla y poderlo verlo con Bono. Justo le pongo pausa en los créditos iniciales donde Bart sale en la pizarra diciendo lo de no voy a hacer mis desmanes en el chiste inicial. Ah, 1998, Costingtons, que no le habían puesto eslogan y se tardaron muchísimo según los datos de Wikisimpson.
Y creo que en la estructura del episodio, sin tener referencias a películas, homenajes a series, ni nada de eso, está muy bien planteado porque arrancan con la necesidad de la industria, del capitalismo voraz, de meternos otra celebración para generar más basura, y eso a su vez pues tiene consecuencias. En el caso de estos muchachos es porque tienen una pérdida muy fuerte, a pesar de que ya se inventaron otra Navidad en abril, ¿no? Exactamente, me suena, es como ver reunidos a gente de Televisa organizando cualquier evento. Hace un par de años organizaron el famoso Día del Taco en el Estadio Azteca y demás. O sea, es realmente... Bueno, es de risa lo que llegan a hacer para seguirnos vendiendo productos. Con todo el cariño para los abuelitos de aquí y de todo el mundo, también el Día del Abuelo es una cosa de hace unos 3, 4 años, ¿no? Eso no existía cuando niños. El Día del Abuelo era todos los domingos para mí, porque los teníamos que ver para ir a misa o juntarnos para comer. Y lo peor de todo, y lo que hace el chiste más gracioso, es que aunque hayan tenido esta junta, la presentación de gráfica y todo, no pudieron entregar una idea distinta a lo que el jefe les sugirió, ¿no? Y terminan celebrando el Día del Amor. Pues con una serie de productos que lo más triste es que sí existen, ¿no? O sea, en San Valentín sí te encuentras una calabaza besucona. Un osito vestido de... ¿Alguna vez viste el osito este que venden en tianguis todavía en México, que le dices el nombre de una persona y lo convierte en una canción? No. La próxima vez que vea uno, es increíble. Yo compré uno en Tepito una vez con mi papá y se lo regalé a mi mamá en un Día de las Madres. Le dices cualquier cosa y lo adapta en una canción, como gringa viejita. Y el juego de la basura, que pues era una realidad o sigue siendo una realidad en muchos hogares. ¿A quién le tocaba sacar la basura en tu casa? Actualmente me sigue tocando, ¿no? ¿Pero qué? ¿Por designación? Sí. Sí, o espíritu, igual puedes decir, ¿no? No, yo me encargo de sacar la basura los lunes, que es basura orgánica, y miércoles la inorgánica. Ya. ¿Pero por qué tú? ¿Así fue? ¿Tus hermanas decidieron que eras tú o tú alzaste la mano? No sé, ya se quedó como designio. O sea, desde pequeño yo siempre me he encargado de limpiar el jardín y el patio, entonces se quedó así. Te tocan para sacar la basura. ¿Y nunca hiciste los trucos, bueno, los intentos de trucos de Homero para aguardarla un poco más? No, jamás, no. No, es que sobre todo si está también separada, como lo mencionas, y qué bueno que lo haces orgánica e inorgánica, mantenerla orgánica dentro de la casa después de que se llena así como Homero. Lo bueno de la casa es que es un poco amplia, entonces tenemos una sección donde van los botes y no hay gran problema. Hijo, lo de la... ¿Te ha llegado a pasar lo que le pasa a Homero con la pantufla? Jamás. A mí me pasa seguidísimo y siempre es porque no vacío alguna lata por completo. Y es mi castigo por no... o sea, sí las reciclo, pero es que las tienes que aplastar. Ajá. Entonces ya como me da flojera, sincera, júzguenme, que no lo tengo que aceptar, pues luego sí se me van y esos líquidos en la pantufla o en la ropa o en lo que sea es asqueroso y me la ha pasado muy mal. Sí, sobre todo el olor es muy penetrante. Sí, porque no se quita. Es una cosa muy fea. Tan fea como lo que le pasó a Homero por recordarle a los estúpidos, como él les dice, de la basura, que el Día del Amor fue ayer. Y regresa con buenas noticias. Creo que cerca de la novena temporada o ya hacia el final de esta época... A Homero se recupera del crayón en el cerebro, ¿no? Como que ya deja de ser tan obscenamente estúpido. Exactamente, ya son más críticos, ya no es tan el chiste tonto o soso. Sí. Y por eso me agrada muchísimo. La novena temporada sí se me hace genial por la gran cantidad de temas que tocan. Y porque ya se acabó el Homero Thompson, que nos hizo reír mucho y lo adoramos, pero tienes razón, este Homero ya hay una crítica... Pues como de francotirador, con una mira muy exacta a quién le quieres tirar. Exactamente. Incluyendo relaciones como la de Ned Flanders, que igual se había perdido, porque en la 8 y 7 se exploró mucho a los personajes alrededor, ¿no? La historia de Ned, la historia de Troy McClure. Bueno, a Krusty siempre se la ha explorado. Y aquí se recupera esta dinámica de mal vecino, buen vecino. Y la torre de los pañales. La torre de los pañales es realmente genial. En inglés grita mejor Ned cuando ve al niño hasta arriba de la torre. Este es de mis momentos favoritos. Porque por mi casa había un perro que me daba mucho miedo y mi mamá hacía eso, pero con una pelota. Como que y el perro no hacía nada más era porque pues, yo era un niño muy, muy miedoso. Como distraer, en el caso de los Simpson, a las ratas. Y Homero orgulloso de que sus ratas están creciendo. Exacto. Y no es la única cosa con la que está contradiciendo a Marge, ¿no?
cree más en la mujer que vive en la basura que en su esposa. Que ese es del guión, esa es mi línea favorita. La señora que vive en nuestra basura volvió a atacarme. Eso no es lo que dice ella. Somero tiene las versiones del conflicto de ambas partes. Y también sus consejos de padre de que se arrepiente en silencio cada vez que sus hijos se disculpan. Porque pues todo su viaje es que no le quiere pedir perdón a los de la basura. Y pues, si somos muy duros con el mexicano promedio en la ciudad, pues tampoco somos nada amables ni agradecidos con el servicio de basura. Y nuestra visión de la basura está pervertida. Los invito a escuchar nuestro episodio de Aguas de Basura Cero, donde Bernardo Greenham nos vino a cambiar el panorama sobre que la basura no existe, solo somos nosotros no sabiendo acomodar nuestros residuos. Lisa, yo fui Lisa no sé cuántas veces en la vida cuando alguien decía alguna estupidez como la de Homero de esto es otra vez la historia de David y Goliat, pero esta vez David va a ganar. Escucha música. Sí, yo también escuché eso, pero no lo voy a pelar. Y a la fecha me sigue pasando. No diré que tanto, pero me sigue pasando. Homero cree que ganó por su orgullo, ¿no? Como que de alguna manera iba a funcionar tener una pila de basura afuera para que se arrepintieran los del servicio. Pero no. Fue Marge la que se disculpó. A pesar de que Homero ha hecho lo mismo, ¿no? Homero está ofendido por la falsificación de firmas. Pero resulta que él ha hecho lo mismo con Marge para pedir créditos. Ajá. Pedir dinero y el testamento. Sí, le dice también que no es lo mismo, porque lo que ella hizo fue vender su dignidad. Y después conocemos al misterioso Ray Patterson, que nunca volvemos a ver, nunca supimos de él. Exactamente. Pero en inglés es interpretado por el genial Steve Martin, un comediante estadounidense pues, de muchísima carrera, muy querido en el público gringo. Y este Homero sí es más como de la temporada 6 y 7, este específicamente. Sí, más incivilizado, más hago lo que yo quiero. Y además pasándose de lanza con un... Con un perico. Es un loro, periquito. Perico, ajá. Sí, parece de los... Bueno, no, los australianos son azul, ¿verdad? Lo desconozco. Creo que sí. Y si no, perdonen ustedes, expertos en aves que nos están escuchando. Ese momento también es genial. ¿Quiénes son los que pasan en la fila de la supuesta línea de registro para ser candidato? Está el sobrino del alcalde, ¿no? Un señor que no conocemos, Patty, Selma y Moe, y la fila no es para ser candidato a nuevo encargado de la basura. Es para registrarse como pervertidos. Y Moe se queja todavía de que llega y siempre hay fila o hay mucha gente. Exactamente. Todo porque Homero no pudo llevarse con un muy amable Ray Patterson, que nunca lo enfrentó. Hasta le regresó su carta de disculpa y le dijo que ya no había problema, pero... Aquí es donde, insisto, Homero saca al estúpido de la temporada 6 y 7 que lleva adentro. Y además, nos vuelve a demostrar que Lenny y Carl son más tarados que él. Siempre pongo de ejemplo en la oficina cuando Homero llega y les dice... según esta encuesta, los dos son unos idiotas. Y los dos le contestan a Homero, ¿cuánto te debemos? Y siempre que los confronta en una situación como esta, terminan ellos dos sacando el... Voy a ponerle pausa cuando empieza lo de el pop... Justo cuando empieza y están tocando In the Name of Love, ¿no? Sí, Pride. ¿Qué gira? ¿Fuiste? ¿Conoces a alguien que fue? Yo no fui. Amigos lejanos. Bueno, amigos, pero no, a mí tampoco me tocó ir. Yo tenía 11 años, al parecer. Sí, estábamos entonces... más chicos. Pero yo he vivido un tipo de discriminación desde que conozco a Julio, a Eva, a Rulo, a todos ellos. Pues ellos sí fueron. Y cubrieron, y les tocó estar ahí, y seguidos, si estuvieran ellos aquí en este momento, empiezan a platicar el anecdotario de No y Bono y Control Machete, que fueron los que abrieron el concierto aquí en la Ciudad de México. Y pues yo todavía jugaba con mis G.I. Joe, o sea, sí sabía quién era YouTube. Bueno, no, me sonaba que YouTube era una banda, pero no tenía el cariño y respeto que hoy les tengo para un espectáculo de ese tamaño. Sí, y es que YouTube era como la banda insignia de Radioactivo. Sí, cómo no. Cubrían todo lo que existía de YouTube. Aparte, Radioactivo dedicaba un día completo a YouTube. En el Radioactivo, antes del New Metal. Sí, ¿no? Porque cuando llega Limp Bizkit, Korn... Cambiaron. Deftones, yo no lo considero New Metal, pero pues está en esa bolsa. Rage Against the Machine, ahí... Olayo y Radioactivo agarran un proyecto distinto. Pero este YouTube tiene razón... Este Radioactivo, perdón... Sí estaba dedicado a YouTube y es que como no, llevaban, no había disco malo
Y al contrario, bueno, o ibas a decir que sí. No, yo hasta la fecha no puedo decir que hay un disco malo. A ver, tratemos de en orden. ¿Qué empieza? Los tres primeros siempre me fallan. ¿Qué es Boy? Es War. War. Y October. Después viene el del fuego. De Unforgivable Fire. Después... Ya viene Joshua, ¿no? Sí. Eso. No, sí es el... Sí, creo que sí es Joshua. Ahorita algún 3. Fan de YouTube arrancándose el cabello y gritando, ¡no! Pero pues se aguantan, ¿para qué no vienen? Sí, exacto. Ha de ser Joshua Tree, después Rattlin' Home. Ajá. Después Acton Baby. Surapa, ajá. Pop. All That You Can Leave Behind. Vértigo. Sí, ¿no? Sí, ¿cómo no? Desmantelar una bomba. Sí, cierto. No Line. An Atomic Bomb. El último. Something of Innocent. Ajá. El que nos dieron a todos forzosamente en iTunes. ¿Lo borraste tú o...? No. Pues sí, no. No, obviamente. ¿Cómo lo voy a borrar? Pero ¿no consideras que sí fue una mala movida? No, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ha de haber gran cantidad de gente que le llegó y escuchó la canción. Les pareció bastante interesante. Algunos, ¿no? O sea, hay gente que, como te mencionaba, están como... No quieren experimentar nueva música. Entonces sí, fue molesto, porque aparte sí era complicado borrarlo. Y además se lo toman muy mal cuando alguien que no es una persona le sugiere música. En Exacto. El caso de iTunes, pues una empresa que es dueña de los aparatos que ya les compraste. Una situación muy polémica, pero insisto, ese es un YouTube difícil de explicar a nuevas generaciones, pero si les pones el pop, pues entienden que era de otro tamaño, ¿no? Me acuerdo que lo que más se veía en los periódicos era la pantalla más grande del mundo. Y en pues, ese momento. Era gigante. Hoy en día estamos muy acostumbrados que hasta en el festival, hasta en la Feria de San Marcos, no por hacerla menos, sino por pues, los espacios están más chiquitos, pues hay una gran pantalla donde se ve al artista y pues es común. De hecho, si vas a un concierto donde no hay y es masivo, pues te sacas de onda, ¿no? Porque sí, exactamente. Porque es una falta de respeto al público que no va a alcanzar a ver. Sí, ya estamos en la cultura tan visual que necesitamos estar viendo. Pero cuando Bono y compañía se pusieron estos llamativos trajes y estrenaron este escenario con una U parecida al arco de McDonald's. Sí, pues era una cosa de pop, ¿no? Exactamente, era una crítica social hacia el consumo, a la sociedad de consumo. Tenía una narrativa bien padre. Empezaban con un cover a... Talk About Pop Music. Exacto, es una de las entradas, bueno, yo considero la mejor entrada para un concierto de cualquier banda. No he visto una entrada más espectacular de una banda de rock. Salen los cuatro de entre el público, bueno, recorren, ajá, como, pero Bono va avanzando como si fuera un boxeador a punto de pelear por el campeonato. Exacto, es no, como así es. Entrada de box en Las Vegas, así. Es épico, ¿no? La palabra épico últimamente y por culpa de las cochinas películas, no todas, pero sí las más cochinas, se utiliza muy a la ligera, es una oda épica, o no, está épico. No, esto sí era un esfuerzo humano de transporte, montaje. Además, a pesar de que estaban en este momento, como bien dices, de crítica a la cultura popular y la corriente principal, pues sí nos estaban entregando también las mismas canciones. O sea, es decir, los clásicos en este contexto, In the Name of Love, Pride, pues era maravilloso. Le voy a poner play ahora sí, después de que acabamos los elogios, porque no solamente aparece YouTube en voz, también aparece, bueno, menos este Larry, no. ¿Quién es el que no habla? Larry Mullen Jr., quien no da un diálogo en todo el capítulo. Exacto, pero salen dos de las personas más cercanas a YouTube en esta época. Uno es su manager. Es Paul McGuinness y el jefe de seguridad en esa época que se llama Jerry Mail. Que además se burlan porque les lleva las papas. En inglés es como más al chiste de los irlandeses, su relación con esa, con la fritez. Toda la comida de Irlanda lleva patatas. Papa, sí, y no se la y todavía le regañan, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde demonios estabas? Y la chica que está atendiendo las pantallas también es parte del equipo. Era parte del equipo de YouTube. Era una coordinadora de que trabajaba con Paul McGuinness. Actualmente es una directora de una discográfica. Y en esa época era la novia de Adam Clayton, el bajista de YouTube. Que sí tiene diálogo acá. Es el que abre, ¿no? Que no lo dejan ir al
Bar de Moe. Al bar de Moe. Homero, pues, quita a Sammy, se llama la chica. La Susie. Calva, Susie. Smith, me parece, no recuerdo muy bien. La quita de una patada, mete su cara. Su rostro en la pantalla gigante. Y después va al escenario a dar lo que él dice, muy de señor, muy de chavorruco, el 04, ¿no? Que estar el saludo en vivo. Pero el buen Bono, pues ya en el personaje y haciendo burla de sus mismos comentarios, dice: esperen, amigos, este hombre está hablando del manejo de nuestros desechos, así que es importante. Y pues en un acto muy tonto, le permite a Homero Simpson expresarse con el público, que Homero cree que está en un concierto de como de... De su época, como sí, decías, como de chavo ruco, porque le dices, sí, es que la rola... Y todo el público totalmente callado. Como de Deep Purple, como de Grand Railroad Funk, ¿no? Sí, exacto. Ya nadie habla así, Homero. Estás en un concierto de YouTube en el 98. Esa parte es genial cuando le dice, no se preocupen, amigos, recibirá la ayuda que necesita. Y entra la gente de seguridad y se lo llevan. Mientras están cantando. Suena Pride y en el fondo, bueno, la pantalla se ve como golpean a Homero la gente de seguridad de la banda. Qué buena manera de aceptar la burla de la banda. Porque la canción, pues, obviamente está hablando, pues, de otro tipo de lesiones y de agresiones. Pero acá se lo dejan a Homero Simpson mientras lo golpean. Dato curioso, o nada más algo que vi, se me pareció cotorro. Nunca fueron por la cerveza y si sí, fueron en chinga, ¿no? Porque nada más dicen, sí, exactamente, vamos como por una cerveza en lo que este hace su show. No dejan a ir a Larry. No, a Adam. Adam. Pero Adam es extraño ese chiste, porque en México lo manejan como... Bueno, les dice, aquí va de nuevo. Vamos a la taberna de Mo por una cerveza. Entonces le dice, ¿me llevan? Y le contesta, no. Y Adam contesta, extranjeros. Pero originalmente se menciona una palabra que inglés, pero de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, es como pajero. ¿Wankers? Ajá, exacto, sí, wankers. Sí, sí. Es que eso leí que no la habían editado correctamente para la edición que se mostró en Reino Unido y había provocado pues que varias mamás y padres de familia sacaran. Por ejemplo, en España se utilizó la palabra gilipollas. Ándale, sí, pues si era, aquí si hubieran sido justos y no fuéramos el país que somos, le hubieran dicho pendejo. ¿No? Exacto. Pendejos. Vamos a hacer la segunda pausa en el chiste del sofá. Nos quedamos en el momento en el que Homero, pues, parece que está rindiendo un tributo al ciudadano Kane. Después de que Moe y Homero medio bajan la idea de el eslogan de la campaña, que alguien más lo haga. Y Moe le cobra la cerveza que escopetazos. Sí, sería un gran asesor, Moe, güey. Sí, de hecho parece que han algunos políticos de los que desgraciadamente nos administran que se asesoraron en la misma taberna que Homero. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Están escuchando El Chiste del Sofá. Aquí cabe todo el cine. Cine Garage. Cine Garage. Con Eric Estrada. Con Eric Estrada. 7 de la tarde, de lunes a viernes. Puentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y Ruso. Puentes.me. De vuelta en el último bloque del Chiste del Sofá, platicando de Basura de Titanes, el episodio donde aparece YouTube, el episodio donde Homero adquiere un cargo popular y el episodio que eligió Bono Reyes, quien nos acompaña el día de hoy. Y no has dicho tu arroba. ¿Tienes Twitter? Arroba... Sí, pero casi no lo utilizo. Ok. ¿Qué red social entras más? Facebook. ¿El Facebook? Sí. Sí, yo Twitter lo utilizo más por chamba, o sea, como para repartir programas, platicar con la banda. Y el Facebook lo trato de mantener amigo familiar, pero la verdad ni entro tanto. Sí, yo también trato de mantenerlo lo más privado que se pueda. Pero si la gente está interesada, pueden colocar Bono TV en Google y pueden accesar a toda la red que he creado en como un fan
bueno, como un sitio de para YouTube. Ah, ¿y desde cuándo? Tiene 2 años o algo así. Está bueno. Me da mucha esperanza cuando sigue habiendo estos lugares de fan. Yo pertenecía a muchísimos, de los oficiales y no oficiales. No solo de YouTube, así estaba en el de Strokes, Weezer. Y como me he separado mucho de la música en los últimos años, es como que me da esta sensación de que ya no existe. O sea, sí, todavía hay. Que ya no hay clubes de fan, ya sabes. Existen. Qué gusto, métanse, Bono TV. Bono TV. Para que lo encuentren, googleenlo y por ahí lo cacharán. Entonces, en la bitácora pondré alguna señalización hacia allá. ¿Qué no podría alguien más hacerlo? Esa es la campaña de Homero Simpson, inspirada por Moe, que decíamos antes del corte, pues está cerquita de ya ganamos, de el presidente del empleo. Pero en México sería impresionante si alguien decidiera colocar esa frase. Sí. No podría hacerlo otro. No estamos a nada de que alguien lo lleve a cabo y no me imagino la gran cantidad de gente que votaría por alguien que espera que le hagan las cosas, ¿no? Porque vivimos como en esa sociedad donde estamos esperando que siempre llegue alguien y haga las cosas por nosotros. Ya vivimos en la sociedad donde el jefe Gorgori sí existe. Ah. Y los conocemos. El debate público para un puesto tan funcional como el encargado de la basura, pues se organiza una cosa como si fueran elecciones para gobernador. De hecho, leía que uno de los primeros bocetos del episodio era eso, que Homero iba a querer ser alcalde, pero decidieron ponerlo o arrimarlo hacia acá. De así lo conectaron con el Día del Amor y la basura generada. Y pues Homero resulta ser un candidato, llamémosle, del tipo trompiano. Le cortó los frenos al auto. Y luego lo utilizó en su contra. O sea, dio un señales de inteligencia avanzada a Homero cuando lo hizo para... Cuando dijera eso, pues hubieras llegado más rápido si te los hubieran cortado. Y la gente se está riendo. Por eso me refería como trompiano. Pues quiere hacer un chiste de su rival. Y de hecho lo logra, ¿no? Porque hasta lo hace parecer alcohólico, irresponsable... Y el otro, pues, solo apela a la razón, pero se equivocó de pueblo. Y que atrae niños con pan de jengibre. Ah, sí. Le dijiste... porque Homero después le dice, no vamos a dejar que esto se interponga en nuestra amistad. Y llega Homero a visitarlo a su oficina mientras Ray Patterson comienza a juntar sus cosas para desocuparla. Y es cuando menciona, le dijiste a toda la gente que yo atraía a los niños con pan de jengibre. Y Homero se ríe y pues, como que lo deja pasar. Y Steve Martin, interpretando a Ray Patterson, hace un señalamiento que sí es burla y al mismo tiempo es un peso que no tenemos en nuestro país. Los norteamericanos, dice, jamás han permitido que un tonto se haga cargo de... que un tonto esté al frente de un cargo público. Bueno, están a un paso ahora, ¿no? Actualmente están a un paso de poder llegar a algo así. No, y recordemos también cómo Homero nos señala desde el 98. Diciendo, como no queremos ser como nuestros vecinos del sur. ¡Qué sape! ¡Qué manera de alocarnos! Me gusta que Homero no cambia la vestimenta, como lo ha hecho en sus demás profesiones. Solo agrega una corbatita, ahora que es el encargado de limpia. Y tiene un musical listo, que si ustedes vieron Malcolm el de en medio, recordarán que también esta canción sale allá, pero es la original. ¿Tú veías Malcolm? Sí. ¿Te acuerdas el episodio en el que va a visitar... Reese está en una academia militar y su director es un tipo que tiene un parche en el ojo. Entonces va a haber un día en el que va a ir su ídolo, el ídolo del director de la escuela. Entonces todos se tienen que aprender la canción de Candyman y cantarla, y es un musical pues, bien baboso en Malcolm. Esa es la canción de la que se burla Homero, la que le hace parodia, mientras recoge la pornografía de Krusty el payaso y aclara, no los juzgarán. Y pues son todas las promesas locas que hizo Homero, que ojo, sí las cumplió en un mes y gastándose $4 millones, pero no falló a su palabra. El problema es que pues no vio los presupuestos y que esto es un absurdo, como decías. El problema no es que haya un problema con la basura, el problema es que las personas están muy mimadas, quieren que alguien recoja el pañal, quieren que alguien no los juzgue por la pornografía, quieren que les diga si se les ve el trasero como bueno. Y los YouTube, que tienen la mejor vestimenta, en mi opinión, de su carrera, ¿no? Sí. The Edge lleva no sé cuántas décadas haciéndonos pensar que no se está quedando calvo, con diferentes sombreritos. Pero desde su TV siempre sí. Ha estado, padece de calvicie.
Pero siempre se las ingenia, ¿no? Con gorrito de... como si fuera a escalar montaña, gorrito de vaquero, gorra. Bueno, no, gorra no. Gorras de Tom Morello. Pero es un gran tema, bueno, una gran interpretación que logran hacer en el episodio, ¿no? Sí, no, bueno, tener a Bono cantando un cachito de lo que sea en tu episodio ya es... Insisto, hoy en día es difícil para algunas personas, pero sí es tener una de las voces más reconocidas del rock participando en algo que tú escribiste. Que decíamos al principio, YouTube fue el que alzó la mano, no fueron los Simpsons, y qué bueno que se logró. $4 millones y un mes después Homero está contra las cuerdas porque ya no hay cómo resolver el problema. Su única solución, y se la dice al alcalde Diamante, es que no cobraran por trabajar los de la limpia, pero pues eso no sucede. Y la solución que encuentra Homero es la más tonta posible. Ah, bueno, ahí es cuando ya se lo van a golpear. Llevar la basura a la parte de abajo de Springfield. Recibir basura de distintas partes de otras ciudades, por ejemplo, Nueva York, donde se muestran drogas y armas. Pero hay una sección donde dicen, bueno, ya acabo de solucionar el problema. ¿Cómo lo lograste, papá? Debe de ser drogas. Y le van comentando a los demás, sí, drogas. ¿Qué otra cosa puede ser? Momento, esperen, vamos. Ahorita les voy a demostrar que... Como si fuera Walter White, ¿no? Sí. Y sí, los camiones están desfilando en lo que... podría ser una mina abandonada o una entrada al subsuelo de Springfield. Y tienes razón. Nueva York está lleno de granadas, jeringas y armas. Y esa es la manera en la que Homero está consiguiendo el presupuesto para seguir pagando su locura. Y esto, igual que se los enseñaron los canadienses a los legisladores en el ejemplo que les decía, creo que es un capítulo que debería de ver cualquiera que quiera egresar de politólogo o con aspiraciones a cargo público. Ver cómo se puede, incluso desde la buena voluntad, supongamos que Homero no es un tirano, sino que simplemente es un tipo que quiso mantener su palabra de un Springfield no solamente más limpio, sino más mimado. Y la única manera que encontró de pagarlo, pues es convirtiendo el subsuelo de su pueblo en un basurero. Pues más o menos lo que hacen en el Estado de México, ¿no? Reciben sí. La basura de todo el Distrito Federal. No, y el mal cuidado que han tenido con los basureros que han tratado de convertir en parques es terrible. Sobre todo en la parte oriente, si ustedes van hacia Puebla, hay varias zonas que... Aquí lo que está pasando es chusco, en caso como el de Cleto, mi frase favorita del episodio, Yandín, creo que se me rompió el trasero, porque salió toda la basura del bañito ahí rústico que tiene. Pero en el Estado de México y en otras partes del país, ha ocurrido que llegan constructoras, llamémosle Casa Geo, sin acusarlos nada más para poner el ejemplo, construyen encima de estos ex basureros y en los gases que se acumulaban por debajo, hay un reportaje de Punto de Partida increíble de cómo avientan un cerillo al la cisterna y sale fuego verde. O sea, es así de peligroso. ¿Cómo se llama el personaje de Steve Martin? Ray Patterson. El gran Ray Patterson regresando, no para agarrar el puesto nada más, sino para decirles el se los dije con música como de show de stand-up comedy gringo y de esa época. Qué asco el alcalde Diamante. Creo que es la única vez que se le ha visto como es por dentro. Lleno de basura y con la boca como si estuviera tragando basofia. El plan B, el sobre como del último protocolo para salvar Springfield. Algo que me imagino que los políticos mexicanos está tan basado en eso. Sueñan con esto, ¿no? Exactamente. Yo la verdad también, o sea, no así porque pues, es una caricatura... Pero sí he pensado mucho, no sé si me lo sembró los Simpson en mi inconsciente al ver esto de niño, ¿por qué todos vivimos aquí? ¿Por qué no? Y es irónico decirlo, porque yo vivo aquí, pues ya me hubiera podido mover. Pero algo nos pasa con la ciudad que no nos queremos alejar y por eso seguimos atascando de basura y rompiendo el corazón a indios nativos como los que salen al final del episodio y ven destruido su pueblo. ¿Por qué? Pues porque en la Ciudad de México tenemos todo. O sea, no tienes que moverte a ningún lado. Llega todo absolutamente. Cada tres esquinas ya hay un Oxxo. Exacto. O sea, no tienes a qué salir.
salvo por trabajo, ¿no? Sí. Tenemos que movernos. Ah, no me acordaba que tenía esta parte. Sí, la parte final de los créditos, que en realidad es así, no lo entiendo. Pues van de regreso de la gira y están cotorreando en el avión. Ajá. ¿Este episodio fue el que le dedicaron a Linda? A Linda McCartney, exacto. Acaba de fallecer la esposa de Paul McCartney, que también apareció en Los Simpsons. En el capítulo donde Lisa es vegetariana. Exactamente. En el de Todavía Sirve, Todavía Sirve. Ahí aparece Linda, ex esposa. Bueno, no ex. La difunta esposa de Paul McCartney. De Sir Paul McCartney. Así culmina el episodio número 22 de la novena temporada. Insisto, pues ya el antepenúltimo, creo, ¿no? Rasgando lo poco que quedaba. ¿Cuáles otros tres episodios hubieras puesto en tu abanico de posibilidades del chiste? El de Yo amo a Lisa Simpson. Y a penitas. Se hace muy, muy bueno. Cuando Bart va a París, es de los primeros capítulos. Ah, el intercambio. Pero, va a Francia, ¿no? Va a un... A un viñedo. A un viñedo donde lo tratan horrible. Exacto. Y el niño que trajeron es un espía. Ve, ese episodio me gustaba mucho de niño y nadie lo ha pedido. No, y es de primera temporada. Ah. No, bueno, primero o segunda. Sí. ¿Qué otro? Hijo, es que son muchos. Está como... ¿Personaje favorito dentro y fuera de la familia? ¿O personajes? Favorito de la familia, Homero. Uh-huh. Y fuera, Krusty. ¿Tres de afuera de la familia? ¿Tres? Moe, Krusty y Barney. Sí, se me hacen geniales. Sí, la cantina. Exactamente. Muy bien. Por último, me gustaría preguntarte... ¿Qué disco tiene que escuchar alguien que nunca ha entrado a YouTube? Que tal vez sus referencias son pues, este YouTube que me regalaron en iTunes y pues qué hueva. O tal vez YouTube es este señor que tiene estas posturas políticas con las que yo no me siento identificado. ¿Qué tiene que escuchar esa persona para que esos prejuicios queden al lado? El disco que yo les recomiendo es All That You Can Leave Behind. Sí, ¿verdad? Quitando a Elevation. Todas las canciones son grandísimas. Solamente no escuchan Elevation. Brínquenla, que es exacto. Como la 9-10, ¿no? Es la segunda o tercera. Mocos. Pero ahí se van a encontrar consejos de vida como... Stuck in a Moment. Stuck in a Moment. Kite, que también es un himno, es impresionante Kite. Beautiful Day es una canción bien bonita. Creo sí. Que se choteó, porque pues cómo no se iba a chotear si es YouTube regresando después de 4 años. O sea, entre el... Sí, se aventaron. Son 4 años. Del All That You Can Leave Behind, al anterior, sean 4 años en silencio. 90, sí. ¿Cómo no se iba a chotear? ¿No? Pues, todo el mundo estaba esperando ese disco. Aparte de que el video también es buenísimo, ¿eh? Sí, grabado en el aeropuerto de Francia. Y robado hasta más no poder por chorros de bandas que no vamos a enumerar aquí, pero nacionales y extranjeras. YouTube es muy buen ejemplo. El All That You Can Leave Behind te enseña cómo YouTube es una banda que hasta cierto punto... fue superándose, cambiando y nunca dejó de sembrar en otras bandas ideas para que crearan o para que los imitaran y o en el intento o el fallo evolucionaran a sus caminos. Y es que lo que yo veo en YouTube es que nunca han dejado de innovar, o sea, nunca se han encasillado en el mismo sonido, ni siquiera en la misma gira. No se convirtieron en alguien como Kiss que se autocoverea y el escenario sigue siendo lo mismo. O sea, es una banda que te va a impresionar gira tras gira. Y siguen teniendo a los mismos integrantes. Exactamente. Que eso es cada vez, y cada vez va a ser más difícil, ¿no? Por el padre tiempo, por las dificultades que es convivir con otras personas en un negocio, en una banda, en una escuela. Pero esas son las cosas que hay que apreciar de YouTube. Y el All That You Can Leave Behind, sin Elevation, me parece la mejor recomendación para que alguien se entere de quién eran esos señores antes de cualquier prejuicio que tengan. Y si no, pues... nos vale porque somos bien fans de YouTube y nadie nos va a hacer cambiar de opinión, igual que de las primeras 9 de Los Simpsons. Exactamente. Muchas gracias por venir, Bono. Muchas gracias, Rosso. Es un placer. Gran episodio. Me gustó mucho hablar de YouTube. Hace mucho, mucho, mucho tiempo que no platicaba bien de una banda que me gusta tanto. Pásala bien. Gracias. Pásenlo ustedes también bien. El miércoles a las 9 de la noche hay un episodio nuevo del Chiste del Sofá y así dentro de 90 miércoles más. El chiste del sofá.
Mitología Amarilla. Con Andrés Vargas Rústico.